Roberto Zavala. ¿Y el tuyo? Candy Caminero. ¿Ustedes son policías? Es policía. Es policía. ¿Qué raza tenían ustedes? Candy Caminero Rodríguez, ex agente de la Policía Nacional. Cancelado por haberse ocupado droga narcótica y por extorsión. Es empleado del imputado Francisco Carrera Castro, alias Frank Castro, amigo y vecino del imputado Roberto Zavala. Candy es la persona que le dispara a Jordi. Es identificado por testigo presencial. La sociedad dominicana en sentido general tiene que apoyar decisiones como esta. Este es el mensaje que la sociedad dominicana esperaba. En parte comienza a resarcirse parte de los daños que la tentativa de asesinato contra Jordi le ha causado a mi familia, a Jordi y a la sociedad. Esto no es más que una pausa en el largo camino que todavía nos falta por transitar. Edith Febles, La Cosa Como Es. Señores, muy buenos días, gracias por estar a esta hora de la mañana, una servidora Edith Febles agradecida de todos ustedes, por supuesto a los que nos sintonizan en el 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y a los que están en cualquier parte del mundo y que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Entren directamente en esa esquina superior derecha donde está ese recuadro rojo, ustedes pueden suscribirse, gracias a toda la gente que lo hace cada día. Comenzamos este programa con unas imágenes, son las imágenes, algunas de las imágenes que caracterizaron en el caso de Jordi Veras. Jordi Veras es un abogado de Santiago. Jordi Veras tiene un programa de radio y un programa de televisión, tenía en horas de la mañana. De este hecho han pasado ya 9 años de los que vamos a hablar. 9, un poco más, 10 años. Jordi fue defensor, o estuvo representando más bien como víctima a la señora Miguelina Llaverías en un proceso. Esa es doña Miguelina. Miguelina Llaverías es una señora de Santiago que había sido abusada hace muchos años. Yo recuerdo haber leído una crónica escrita por un joven periodista llamado Uchi Lora. Cuando Uchi estaba comenzando como reportero, escribió sobre esas torturas que sufrió a manos de quien era su esposo en ese momento. Adriano Román. Adriano Román era el esposo de Miguelina, terminó así de forma abrupta, violenta para ella, y ella logró resarcirse, trabajar, hacer vida después de él. Hay gente que no soporta que los demás hagan vida, ella tiene sus hijos, y un buen día atentaron contra doña Miguelina, le dispararon a Miguelina. Miguelina sobrevivió. Y entonces se descubrió que había sido Adriano Román. Fueron a un proceso, a un juicio en Santiago, y el abogado de Miguelina, como ustedes vieron ahí en las imágenes, siempre fue Jordi Veras. Jordi acompañó religiosamente a Miguelina Llaverías. Yo recuerdo mucho este caso, porque entonces, por esa época, estaba con Patricia Solano en Voces Propias, y nosotros hablábamos con Jordi y seguimos el proceso muy de cerca. A uno realmente ese tipo de cosas, de impunidad y todo lo que tenga que ver con este tipo de violencia, pues le da seguimiento. Entonces, un día, al amanecer, una mañana, años después que ese señor había sido condenado a 20 años de prisión, resulta que nos llega la noticia de que Jordi Veras acababa de ser herido de un disparo al entrar al canal 25 de Santiago. Jordi iba entrando al canal
cuando un motorizado llegó y le disparó. Afortunadamente, él sigue con su vehículo, logra entrar hacia dentro del canal, pero él está herido y los que le disparan emprenden la huida. Comenzó un proceso de investigación rápida, entonces la fiscal de esa jurisdicción era la magistrada Jenny Berenice Reynoso y se traslada a la celda en la cárcel de Adriano Román. Ahí encontraron las pruebas. Adriano Román había contratado sicarios para matar a ese abogado comunicador de Santiago llamado Jordi Veras. Comenzaron un proceso de investigación que logró arrestar a las personas que ustedes vieron ahí. Arrestaron, entre otros, a un hombre conocido como Candy Caminero. Candy Caminero había sido oficial de la Policía Nacional y había sido, igual que otros de los que formaban parte del complot, despedido de la policía, aunque habían algunos policías que estaban en activo. Candy fue el gatillero, es decir, el que disparó. Por poquito no mata a Jordi. Jordi recibe un disparo en el ojo que le afecta además partes esenciales, es llevado fuera del país y logran salvarle la vida. Afortunadamente, eso fue antes de las 7 de la mañana. Yo recuerdo que estaba haciendo un programa en ese momento cuando nos llegó comenzando. Acaban de dispararle en Santiago a Jordi Veras y lograron salvarlo, pero es una tentativa de esa naturaleza. Se condena y se juzga como si fuese el asesinato mismo. Candy Caminero ha hecho ahora estudios en la cárcel, está estudiando, dicen que derecho, y solicitó un permiso para trasladarse hasta los tribunales a una pasantía. Jordi Veras, según cuenta en su cuenta de Twitter, él y sus abogados pidieron ante el juez de ejecución de la pena que le hicieran un programa específico a él, que hicieran algún tipo de modalidad que le permitiera hacer su pasantía dentro del recinto carcelario en otro lugar, porque a Candy Caminero le han mandado al mismo lugar donde Jordi va todos los días a litigar como abogado. Óiganme ustedes, ayer la ex fiscal de Santiago, Jenny Berenice Reynoso, contaba en su cuenta de Twitter, opinaba y decía que entiende que ciertamente todo recluso tiene derecho a regenerarse, pero que mandar a este hombre al mismo lugar donde trabaja Jordi constituye un abuso. Jordi también se ha quejado. Hay que tomar en cuenta que en este caso, en este expediente, hay gente, toda la gente casi involucrada, tiene un factor común, el factor de la impunidad. Adriano Román había sido una persona que vivió impune durante todos los años, que vivió prácticamente. Hizo muchas bellaquerías, incluyendo gente conocida en Santiago, era conocido en Santiago eso. Todavía, después de ser condenado a 20 años de prisión, después de conocerse todos los delitos, la prensa dominicana seguía llamándole el empresario. Ni siquiera llamaban el imputado, el acusado, el condenado. No, el empresario. Adriano Román era empresario y eso aquí es un peso, el empresario, y así se mantuvieron todo el tiempo. Y bueno, murió en la cárcel Adriano Román. Había otro policía entre ese grupo que había participado, según las autoridades, en el asesinato de tres jóvenes cuyos cuerpos aparecieron tiroteados en Duquesa. Recuerdo que esa vez supuestamente se habían escapado y hubo un gran escándalo. Sobre todo esta gente siempre se ha dado mucha publicidad que desaparece de manera momentánea. Y este caso se había dado a conocer y ellos, supuestamente esos policías que participaron en esa muerte, habían desaparecido y aparecieron en la mañana dándole una entrevista a César Medina. Dice, no, aquí estamos para entregarnos. ¿Qué pasó con ese expediente por el asesinato de esos tres jóvenes pobres? Sencillamente, agua y sal. Las familias, después del atentado contra Jordi y viendo que había uno de los que estaba señalado por la tentativa de asesinato en perjuicio de sus parientes, una de las personas, parientes de esos muertos, dijo de espaldas, a oscuras, sin dar la cara y sin que nadie pueda saber quién fue, pidiéndole al periodista que la grabó que bajo ningún concepto dijera quién era, dijo, nosotros teníamos miedo, a nosotros nos dijeron, fuimos amenazados. Algunos supuestamente se vendieron o negociaron y otros, por miedo, simplemente retiraron la querella. Había otro de los involucrados
que era parte de una empresa de detective, que ya había tenido que ver con el caso de Miguelina Llaverías, donde por primera vez aquí se cuestionó cómo operaban las empresas detectives sin ningún rigor. Recuerdo al entonces ministro de las Fuerzas Armadas decir que eso se iba a regular y a todo el mundo. Ignoro si hoy por hoy en República Dominicana realmente se regulan las empresas detectives. Y otra vez este caso vuelve a sonar a raíz de la situación de Candy Caminero. Ha estudiado, son 9 años apenas cumplidos de los 30 que le toca, y entonces para el mismo lugar donde está su víctima. Quiero desde aquí enviar la solidaridad con Jordi Veras. Este ha sido un proceso tortuoso. Imagínense ustedes, si eso ocurre con Jordi, que es un abogado, hijo de Negro Veras, una persona reconocida en Santiago, que ha trabajado toda su vida por derechos civiles, por los derechos de otros, ha trabajado. ¿Qué no ocurre con el desvalido, como la señora de Jarro Sucio, que murió esperando justicia por la muerte de su hijo? Aquí la presentamos, y que fue un policía a decirle, le pagamos la caja. Ah, no, si usted puso la querella, no se puede pagar la caja. Y ese sigue siendo el comandante de la dotación policial de Moca. Y sale a la calle, y pues, sale con honor, y todo el mundo tiene, oh, señor, y le rinde. Al mismo que le dijo a la señora, según su testimonio, y cuando ella estaba viva, nunca dijeron nada. Le vamos a pagar la caja. No, mire, me dijeron que como yo puse la querella, ya no nos van a pagar la caja. Y fueron y le amenazaron una y otra vez, policías, porque eran los policías que habían matado a su hijo. Entonces, ese tipo de gente es la que clama justicia y que pide justicia. Cuando aquí se analiza cada caso que hace opinión pública y que usted ve que prensa, periódico, todo, la radio, las redes sociales se escandalizan, mataron uno y comienzan y dicen una investigación y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, presentan los rostros, ¿quiénes son? Siempre es gente que ha tenido una y otra vez encuentros con el sistema judicial. Se reciclan, los delincuentes de nuestro país se reciclan. Ciertamente, como dice la fiscal y el mismo Jordi opinaba, los reclusos tienen derecho, para eso son internos, a reivindicarse y todo lo demás, pero parece al menos contraproducente mandarle al mismo sitio donde Jordi trabaja. ¿Qué tiene que hacer Jordi ahora? ¿Retirarse para que entre él? O sea, pueden habilitar un programa un poco más decente. Uno espera que la justicia en este caso de ejecución de la pena revise el modo en que lo va a hacer, porque no parece que escogieran el modo más idóneo. Y por supuesto es un caso como todos, de los que la gente tiene que vivir pendiente. No es solo que le disparen, no es solo que vaya a juicio y se recupere, no es solo que le condenen, es que la justicia es lenta, es tortuosa, revictimiza a las víctimas, tiene que volver a contar una y otra vez, y luego cuando ya ese caso se da por cerrado, tiene que vivir al acecho. Qué cosa, ¿no? Un caso que Jordi no buscó. Jordi es un abogado, comunicador, que nunca mató una mosca, que estaba trabajando, cumpliendo con sus funciones, simplemente, y recibió un tiro por desquite que casi le cuesta la vida. Yo voy a ir a la pausa, y cuando regresemos vamos a hablar de un tema político prácticamente, aunque es tecnológico. Hablamos de tecnología, pero viene motivado por todo lo que ha pasado con las primarias del Partido de la Liberación Dominicana. Como saben, la Junta Central Electoral ha anunciado una auditoría forense. El otro día conversábamos sobre eso, fue una entrevista corta con dos especializados en este tema, y hoy he querido recuperar esa entrevista. Es necesario porque faltaron muchas preguntas. Si usted quiere preguntar algo sobre auditoría forense, incluso en el canal de YouTube, mientras esta transmisión está en vivo, puede hacerlo ahora. Me voy a la pausa, regreso de una vez.